¿Qué tal amigos Detailers? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video aquí en tu canal favorito de Shakes Detail. En la primera parte hablé sobre las pulidoras inalámbricas cuando le estábamos haciendo el proceso de corrección a este Mazda. Bueno, ahorita ya lo terminamos, le dimos un paso de corte medio. Después de eso le dimos el paso refinado con Essence de CarPro para que ese mismo funcione como un primer y el cerámico que le pongamos se ancle mucho mejor y nos dé un mejor resultado. Bueno, como te había comentado, este Mazda lo trabajamos a como lo pidió el cliente. Nos pidió exactamente dos pasos de pulido, dos capas del cerámico C-Quartz UK Edition y dos capas del cerámico, por así decirlo, porque como tal no se considera un cerámico, sino que lo maneja CarPro como un top coat, algo así como un reforzador para cerámico. Y de hecho lo podemos ocupar solo, pero su punto fuerte es como reforzador de cerámico, y ahorita lo vamos a poner aquí, te voy a explicar cuáles son las ventajas de usarlo o por qué tendrías que usarlo o por qué no. Así es que aquí lo tengo. De hecho ya todo el carro, como te dije, tiene dos capas de UK Edition y casi todo el carro excepto esta parte frontal ya tiene dos capas de gliss. Ya nada más me falta aplicar la segunda a este, pero pues para eso estoy haciendo este video. La forma de aplicar es exactamente la misma de cualquier cerámico, o sea, con su bloque, su toalla aplicadora. Obviamente, este cerámico, que como tal no es cerámico, sino es, aquí de hecho dice top coating, lo manejamos como un reforzador para cerámicos. Así es que, mientras lo estoy poniendo, te voy a explicar por qué sí tendrías que considerarlo o por qué no, porque hay muchas personas que tienen duda. Incluso yo, cuando escuché de este producto, dije, pues como que no le veo mucho chiste, pero sí lo tiene. Así es que ahora te explico. Como siempre, vamos a poner una línea un poco más cargada. Y lo que yo hago es, a veces de esta manera, extender dos. Y con esta empiezo a jalar todo lo demás. Como puedes ver, se extiende bastante. Esa es una pregunta que también me hacen constantemente. Oye, ¿cómo sabes qué tanto abarcar con el cerámico que uses, o hasta dónde tú ya sabes que tienes que ponerle más? Bueno, muy fácil. Cuando todavía puedes extenderlo, cuando todavía puedes poner más, se siente así como que grasosito, o sea que todavía se desliza bien. De hecho, ahorita todavía siento que se desliza bien y por aquí ya estoy sintiendo como que se está arrastrando. Ahí ya me está diciendo que necesita más producto, así es que vamos a poner en esta parte y lo empezamos a jalar hacia acá. Yo generalmente pongo unas, o cubro dos veces lateralmente, bueno, horizontal y dos vertical, dependiendo el sentido en que estés viendo este video, pero generalmente lo hago yo así. Ahora, ¿por qué poner gliss sobre el cerámico si como tal no es un cerámico? Tal vez la lógica nos podría decir, ¿por qué mejor no pongo una capa adicional del cerámico que estoy usando? Y sí, eso es muy válido. De hecho, yo también me lo preguntaba cuando me enteré de la existencia de este producto. Yo decía, entonces, pues si no es cerámico y como que no tiene muchas ventajas tal vez como un cerámico, ¿por qué debería de ponerlo? ¿Por qué debería de considerarlo en lugar de poner una capa adicional? Y voy a explicar, voy a entrar un poco a fondo con los cerámicos. Los cerámicos no son la solución a todos tus problemas. Eso quiere decir que no previene o no va a prevenir rayones profundos. Sí le va a dar una ligera resistencia a rayones, pero por malos lavados. Le va a dar un mejor brillo, una mejor repelencia al agua, una mucho mejor repelencia al polvo, una capa antiestática, pero, como te estoy mencionando, no es la solución a todos tus problemas. Y a veces la gente piensa que sí, poniéndole un cerámico ya no le va a pasar nada al carro. Y uno de esos errores, o esas ideas erróneas, locas, se piensa que al ponerle un cerámico nos vamos a olvidar de las odiosas marcas de agua. Y eso no es cierto. Al ponerle un cerámico, no significa que ya no se le va a hacer marcas de agua a nuestra pintura.
sí va a disminuir ese riesgo, pero como tal no va a evitar eso. Y es aquí donde entra Gliss de Car Pro, porque este es un reforzador que se adhiere al cerámico y aparte de que le va a dar mejor brillo, le va a dar todavía mejor repelencia contra el agua y una pintura más suave. Este resiste mucho mejor las marcas, las odiosas marcas de agua, lo cual es un excelente y un muy buen plus en mi opinión. Esa es la razón por la cual sí es mejor ponerle una capa adicional de Gliss en lugar de terminar o que nuestra capa final sea la del cerámico. Así es que si tú eres como yo, cuando antes no sabía de este producto bien, esa es la razón o por la cual yo te recomendaría usar Gliss como capa final en lugar de la del cerámico. Este producto, como te había comentado, se puede ocupar solito, o sea, no necesita ir solamente anclado a un cerámico, puede ir solamente este, o sea, sin usar cerámico. Obviamente está diseñado para funcionar en conjunto con el cerámico y que te dé unos mejores resultados, pero lo puedes ocupar así, solito, sin un cerámico que lo ocupes en conjunto. Y como puedes ver, la manera de aplicarla es muy sencilla, es prácticamente idéntica a la de cualquier cerámico. Creo que ya puse aquí todo. Lo que sí puedo ver es que el flasheo es diferente comparado con otros cerámicos. Con flasheo me refiero a que se ve como un efecto arcoíris, así como cuando hay aceite de carro en agua, se ve ese efecto como arcoíris. Así se ven los cerámicos en la pintura cuando empieza a flashear. Eso significa que ya lo debemos de retirar. Hay unos cerámicos que hacen eso, este no mucho. De hecho, siento como que deja una capa un poco opaca en la pintura. Tal vez por lo que te comentaba, que como tal no es un cerámico, sino un top coating, así le llama Car Pro. Y en cuanto al tiempo de flasheo, por así decirlo, este, lo podemos quitar instantáneamente, es una de las ventajas, es muy fácil de trabajar. O la verdad es que no sé cuánto tiempo ya pasó desde que lo empecé a poner, ahí tú vas a checar, pero se pone muy fácil y se retira también muy fácil. Aquí ya lo puedo retirar, está saliendo como si nada, o sea, siento que la pintura se desliza fácilmente. Y con esta capa de protección adicional de Gliss, le doy todavía mayor resistencia a este carro contra las marcas de agua. Así es que esta es la razón por la cual es una buena idea usar en conjunto Gliss, que es de Car Pro, en conjunto con un cerámico, ya sea el clásico, que es el de dióxido de titanio, o el UK, que es de dióxido de silicio. Y la manera de aplicar, como ves, es muy sencilla. Simplemente necesitas, bueno, aquí yo estoy usando una toalla, lo ideal serían dos, una para quitar la primera parte del Gliss y la segunda, o en este caso la otra parte de la toalla, para quitar lo que pudiera haber quedado. Y sí, la pintura se siente más suave. En cámara tal vez no se note, pero sí se nota también un mejor brillo aquí en persona. Y como te decía, este cerámico, o bueno, top coating, no flashea igual. O sea, como que la pintura, hagan de cuenta que se ve como si se hubiera encerado el carro. Pero obviamente no lo vamos a dejar como si fuera una cera, que vamos a esperar 20 minutos, ¿no? Aquí lo podemos quitar incluso inmediatamente. O como lo dejé yo, un par de minutos, tal vez un poco más. Y sigue saliendo muy fácil. Ya el carro, nuevamente te digo, ya tiene dos capas de UK Edition. Y ahora sí, ya todo el carro tiene dos capas también de Gliss. Y se ve impresionante. Impresionante. Y todavía falta un paso, nada más que este no lo voy a hacer en video porque no puedo ponerlo ahorita.
voy a poner Reload de CarPro, que todavía va a llegar a reforzar todo esto que estoy haciendo para que se vaya súper protegido y no tenga o tenga el menor problema con las odiosas marcas de agua. Y ya, aquí ya puedo decir trabajo terminado, aplicando las dos capas de UK Edition y las dos capas de Gliss. Finalmente tomo la lámpara para cerciorarme de que haya retirado todos los residuos. Y ya que se vea bien, concluyo el trabajo. Como te comentaba, el carro se ve con un brillo impresionante. Se siente mucho más suave la pintura. Aquí me faltó retirarlo, ya vi con la lámpara. Entonces, regreso aquí y retiro lo que me faltó quitar aquí. Y ya. No pasa nada. Ahí está. Se ve con un brillo impresionante, la verdad. Ojalá se pueda apreciar en cámara. Por eso lo hago en este formato y no transmisión en vivo, para que con esta cámara se aprecie mucho mejor la calidad y también el sonido, porque estoy ocupando el micrófono. Ahora voy a venir acá de este lado. Una disculpa, espero que se haya enfocado bien. Ojalá no se haya perdido el enfoque aquí. Y puedes notar el brillo que tiene este Mazda. Vamos a verlo desde aquí. Cómo refleja ya. Vean nada más el brillo que tiene. Cómo refleja la pintura, parece espejo. Y ya todo está igual con sus cuatro capas que le pusimos. Ya nada más falta Reload para ahora sí ya terminar este trabajo. También vean de este lado. Nos hacemos para acá y vean el brillo impresionante que tiene. Perdón. Como viste, la manera de aplicarlo es muy sencilla. Igual que los demás cerámicos. Y nos va a funcionar para darle una protección adicional contra las marcas de agua. Vamos a ver de este lado cómo luce. Vean nada más. Se ve impresionante. Ya nada más el paso final para esto sería poner Reload. Y ahora sí estaría terminado. No lo voy a hacer aquí porque Reload nos pide esperar una hora aproximadamente después de la última capa de protección que pongamos para que podamos aplicar Reload y se ancle y haga su chamba. Pero de mientras, pues aprecien, vean ahí cómo se ve. Todo se ve muy bonito en la pintura. Y al menos por el día de hoy ya se concluyó este trabajo. Es hora de ir a descansar. Es sábado, ya son las 9:30 creo aquí. Y todavía tengo que venir mañana para checar los detallitos que por ahí faltan para poder prepararlo para la entrega. Así es que vamos a ya de este lado. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Y ya listos para despedirnos. A ver, déjenme mover aquí tantito porque se atoró el cable. Y bueno, pues espero que este video y esta información que te compartí ahorita te sea útil. Nuevamente, espero que no haya perdido el enfoque aquí con la cámara. Ojalá se haya visto bien. Ojalá te haya gustado el video, la información y te haya aclarado un poco la duda sobre por qué usar Gliss y no una capa adicional de cerámico. Ya vimos por qué. Porque le va a dar todavía mejor brillo, una pintura más suave y mucho mejor repelencia al agua, lo cual va a darle una mejor resistencia y va a prevenir todavía más las odiosas marcas de agua. Así es que espero que este video te haya gustado mucho. Ya sabes que si fue así, pues dale me gusta, ayúdame compartiendo, deja tu comentario para que pongas ahí qué piensas. Suscríbete y si ya estás suscrito, pues ¿qué esperas?
activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subimos nuevos videos. Sí, ya me tardé bastante, ya iba casi un mes, perdón, pero ya vamos a subir más constantemente videos. Así es que no se desesperen, muchas gracias por estar aquí conmigo. Ya casi llegamos a los 100,000, ya casi, no creo que lleguemos a los 100,000 este año, pero pues ayúdame compartiendo, suscríbete para que podamos llegar a ver si se puede a los 100,000 este año. Si no, bueno, el siguiente año sin falta vamos a llegar y a ver cómo celebramos. Así es que me despido de ustedes, cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!